Digo candidata porque la que ya se ve como presidenta de la República es la señora Lili Téllez. O sea, ridícula. A ver, Gigi. no, Se pero habla espérenme. de mi gobierno. Porque incluso hasta el señor este chayotero Riva Palacio no la soporta. Miren, primero vamos a ver este video que seguramente algunos de ustedes ya vieron en redes sociales de Lili Téllez, que en 2024 ella va a ser la presidenta y que afuera ahí de San Lázaro va a estar López Obrador y Claudia Sheinbaum gritando fraude, fraude. O sea, la señora sí está, pero mal, mal de sus facultades. Oye, un filtro más y me prepara el café este video, ¿eh? Además ve el filtrazo que se carga, ¿no? Hasta el... Sí, no, no se le pase la mano, señora. Ahí va. Aquí estoy en la Cámara de Diputados. Aquí me van a poner la banda presidencial de México. Y afuera de la Cámara de Diputados seguramente va a estar López Obrador y Claudia Sheinbaum gritando fraude y haciendo escándalo. Aquí estoy en la Cámara. No, bueno, sí, señora, lo que usted diga. Bueno, hay un video que miren, lo estoy viendo de hace una hora, de esta usuaria, Yari Obradorista, que dice: Lili Téllez es una Es un espantapájaros, bot, Diario Obradorista. pendenciera, hueca, ni los chayoteros la soportan. Vean nada más cómo se expresa Riva Palacio de Y Lili eso Téllez. que es del pan, este tipo, ¿eh? Y es lo que es panista, es un espantapájaros, una pendenciera hueca. Adri, nada más voy a poner este video y nos pones a nosotros para por los derechos de autor. Ahí va. Parafraseo de Liz. Francamente, o sea, francamente, yo como Sergio conozco a Lili Téllez hace mucho tiempo, yo afortunadamente nunca fui su jefe, Muy pero complicado. es una pendenciera. O sea, Lili Téllez es como en un campo de maíz, un espantapájaros con los cuervos. Es decir, ¿Qué es eso? eso. ¿Cómo fue? Yo como Estoy y aquí voy. Cambia de metáfora. No, no, y aquí voy precisamente al tema del presidente. Es un gran pretexto para el presidente. El presidente conoce perfectamente quién es Lili Téllez. Es inconsistente, es volátil, es hueca, es superficial, es muy gritona, es muy protagonista y lo hemos visto así durante muchísimos años. O sea, ¿el presidente le tiene miedo a Lili Téllez? Pues no, claro que no. El presidente, este presidente que va a Badiraguato y que cruza por retenes de narcotraficantes, con Lili Téllez, por favor, con lo que sucedió en Puebla, con lo que sucedió en Chiapas, con lo que ha vivido durante muchísimo tiempo en sus campañas, es más difícil cuando cruzaba por los aeropuertos y lo empezaban a increpar que lo que puede pasar en el Senado. Yo creo que el presidente lo que tiene es que no le gusta estar en ambientes en donde no tiene el total control. ¿Qué tal esto que menciona Riva Palacio? Como dice el dicho, queridos compañeros, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo, ¿eh? O sea, tal cual, de un panista a una panaza, ahí están tus defectos. ¿Qué onda? ¿Qué Eres hubo? un simple Ya que te espantapájaros. ningunea Riva Palacio, ya que te ningunea Riva Palacio, Sí. el que se ha inventado un montón de cosas, como el día que le dijo a Christopher Landau, el embajador de Estados Unidos en México, mentiroso, porque Riva Palacio en su medio ahí, eje central, y en su columna, que es estrictamente personal, creo que se llama, Estrictamente dijo, chayotero. pues resulta que dijo que se había dado una reunión de la Embajada de Estados Unidos con la Cancillería, con Marcelo Ebrard, y que se hicieron a los gritos y que la reunión terminó con Marcelo Ebrard y su equipo parándose de la mesa y abandonando violentamente a la embajada. Entonces, Christopher Landau, que era el embajador en ese momento, le dijo: Oiga, pues lo que está diciendo usted no es cierto. Pues no, sí, sí existió una reunión, efectivamente, pero fue una reunión muy cordial, duró poco tiempo, nos despedimos muy bien, no hubo ningún problema. No, 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 usted no está diciendo las cosas como son. Y le volvió a decir: Oiga, pues es que lo que está diciendo no va con la verdad. No, no, es que mis fuentes dentro de la embajada, imagínate, Riva Payaso tiene mejores fuentes dentro de la embajada que el propio embajador de Estados Unidos en México dentro de su propia oficina, según. Bueno, pues ese señor que tiene ese tipo de, y entre comillas, información,
es el que está ninguneando a Lili Téllez. Entonces imagínate, ya que te ningunee Riva Palacio, es humillante. Exactamente. Pues qué triste, la verdad, porque además, híjole, como dices, Ro, viniendo de Riva Palacio y luego que le hable así a pues una mujer, hombre, pues yo creo que muchos se detienen a veces, ¿no? Porque, ay, se trata de una mujer, pero ya este así ahí en televisión, que le diga que espanta pájaros, que está hueca, digo, son cosas que ya nos sabemos, pues, que es gritona, ¿no? Y que el presidente, claro, que no le teme, o sea, hasta se ríe, se ríe el presidente, o sea, pero ahí metiendo, ¿no? Un presidente que va a Badiraguato, que los narcos, o sea, otra vez ahí. Pues sí va, o sea, Badiraguato es México, o sea. Pues sí. Yo no sé qué señor además, que exactamente es Rodrigo, dale. Y además, ok, quiere meter la seña del narco, pero hay una realidad innegable. Yo tengo la firme convicción, y casi lo puedo firmar, que este gobierno no ha pactado con el narco, pero el narcotráfico respeta al presidente. Con la poca seguridad con la que andan, si no lo respetaran, ¿tú crees, hermano, tú crees que no le hubieran ya metido un susto? Claro. Llevan 4 años sin cacho paseándose por todo el país, incluso por tierras consideradas narcas, con un nivel de seguridad mínimo. Y hemos visto que el narco tiene el poder, tiene el armamento, pues para darle un buen susto al presidente, y nunca le ha hecho algo, nunca. No tiene pactos, pero lo que sí es cierto es que el narco respeta al presidente de México, totalmente, cosa que no sucedía en el pasado. Y ahí tenemos, por ejemplo, a García Luna. ¿Con cuánta seguridad no andaban Peña Nieto, Calderón y Fox? Por decirlo menos. Es que creo que el presidente ha sido muy inteligente, muy, muy inteligente. Igual como tal, un respeto, y es una palabra así que respetar a los narcos es fuerte, pero yo creo que ha sido muy inteligente el presidente en sus declaraciones, en cómo manejar todo este tema. Ya ven que hasta Joaquín, el Chapo Guzmán, dice el señor Joaquín Guzmán, ¿no? O Joaquín Guzmán, nunca le ha llamado el Chapo, y no porque el presidente así diga, ay, es que es el señor Joaquín, el Chapo, y le tengo un respeto, pero es cuidadoso, pues, es inteligente en tratar estos temas. No se iba a aventar como el estúpido de Felipe Calderón a declararle la guerra, ¿no?